En esta receta haremos un sándwich que se llama Montecristo navideño. Necesitarás pan de caja, leche, un huevo, jamón, queso, nuez moscada, mayonesa, sal, pimienta, jalea de fresa y también azúcar glas. Haremos la mezcla. Necesitarás un huevo. También debes agregar 2 cucharadas de leche, ya sea entera o descremada. También un poco de nuez moscada, pimienta, un poquito de sal, ahora debes mezclar lo suficiente hasta que todo se vuelva un líquido uniforme. A cada una de las 3 rebanadas de pan debes quitarle las orillas. Recuerda que esto debes hacerlo con la supervisión de un adulto. A cada rebanada de pan le pondrás la mayonesa. También debes agregar el queso rallado, agrega también las lascas de jamón, en este caso es jamón de pavo. Ahora coloca un pan sobre otro hasta formar el sándwich. Puedes aplastar un poco para que se sujete bien. Continúa ahora con la mezcla. Deberás sumergir el pan en la mezcla. Ahora, en una cacerola, derrite un poco de mantequilla. Y ahora sí, puedes poner a dorar tu sándwich. Recuerda que esto debe hacerlo un adulto. Ahora solo queda esperar a que se dore por cada una de sus partes. También deben darle vuelta para que vaya dorando por arriba, abajo, a los lados. y cuando ya veas que tiene un color dorado, significa que ya está listo. Puedes optar por agregarle azúcar glass, también un poco de jalea de fresa, y listo. Ya tienes tu sándwich Montecristo navideño. Que lo disfruten, amiguitos de prensita.